Un total de 13 portales de la barriada de la Caja de Ahorros será rehabilitado con las subvenciones concedidas por el programa de barriadas vulnerables. Así lo ha anunciado el alcalde de Chiclana, José María Román, que ha explicado que esta resolución es aún provisional. Además, el regidor chiclanero ha recordado que hace unos años el entonces vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, convocó en Jerez a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a una reunión muy importante, porque comunicaba que se ponía en marcha un programa de ayuda para la mejora y rehabilitación de viviendas en bloques de pisos. Este programa tenía un presupuesto importante de más de 3 millones de euros. Después de estos años y de un arduo trabajo desde la Delegación de Vivienda y de la Oficina de Proyectos, se ha trabajado con los vecinos, con empresas, para crear un expediente que ha concluido con una propuesta provisional de resolución de la Junta de Andalucía, mediante el que se aprueban de forma provisional las ayudas para 13 portales de viviendas de la barriada de la Caja de Ahorros. Así pues, ha especificado que se trata de ayudas para la accesibilidad de los inmuebles, como puede ser la colocación de ascensores, y también para la eficiencia energética y la conservación para más de 200 pisos. No obstante, la parte negativa es que la partida presupuestaria ha sido insuficiente, porque se han quedado fuera los proyectos para Recreo San Pedro y Fermesa, por un importe de 1,8 millones de euros, quedándose fuera de estas ayudas más de 300 viviendas, aunque la cuantía de los trabajos a realizar en estos portales es menor que las que se han concedido de forma provisional, ya que oscilan entre los 50.000 y los 100.000 euros. Por ello, aunque muchas viviendas se han quedado fuera, el importe pendiente es menor, según ha explicado el alcalde. Además, Román ha reclamado y ha solicitado formalmente a la Junta que, teniendo en cuenta que el Pilar es la barriada que hoy por hoy está en peores condiciones en Chiclana, se ponga en marcha un programa específico también para esta zona que permita la construcción de nuevas viviendas. De forma provisional, las ayudas para 13 bloques de vivienda que están todos en la Caja de Ahorros. Estamos hablando de ayudas para la accesibilidad, por tanto, ascensores y también de eficiencia energética y de conservación, que también la lleva, para ese conjunto de bloques que viene a tener, si no me equivoco, 208 pisos. Por tanto, es una ayuda muy importante, pero también tengo que decir, y hay que felicitar a estos vecinos, son ayudas que vienen a oscilar en torno a, por bloque, a los 250.000 euros, pero tengo que decir que la otra parte es que la cantidad presupuestada ha resultado insuficiente y, de hecho, quedan fuera por un importe de 1.800.000 euros, pues el resto del total de la vivienda. El total de la vivienda que hay allí eran 513 viviendas, 208 viviendas se van a actuar, de modo que quedan 300 viviendas fuera, pero que también, aunque sea un número mayor, se corresponde con bloques con menos gastos. Es decir, frente a estos bloques que son las mejorías, eran, como digo, de una media de 250.000 euros, en el resto la media está en 50.000 y en los 80 o 100.000 euros. Y eso es lo que explica que, habiendo unas 300 viviendas que han quedado fuera, el importe pendiente es de 1.800.000 euros. Por eso, dos cuestiones. Primero, el agradecimiento a la Junta en cuanto a la aprobación provisional de esta resolución, que es muy importante porque estos vecinos que viven en bloques de cuatro plantas y demás, pues va a permitir que para familias que se fueron allí hace ya, pues, más de, del orden de 40 años, creo, ¿no? 40 años, pues, más, recuerdo cuando se estaban haciendo esos pisos, pues han pasado 40 años, por tanto, se tienen otras edades y, por tanto, los ascensores son más que necesarios. Pero, como digo, también han quedado fuera estos otros bloques, por tanto, bien y enhorabuena a los que van a quedar incluidos en el programa, pero una solicitud que hacemos muy formalmente a la Junta de Andalucía. La necesidad imperiosa de dotar de nuevo este programa con del orden de 2 millones de euros como mínimo, porque hay un apartado muy importante que son estas barriadas que ha quedado fuera de Fermesa y de Recreo San Pedro,